Basurto, actor de doblaje mexicano, desde hace 24 años. Ahí cambió. Y el pilar del sonido, quinta postura, extravagante en Demon Slayer. ¿Cuál sería tu demonio favorito de la serie? Pues yo creo que Nezuko. Ya metiéndote tú en papel del personaje, si viniera a la Ciudad de México, ¿qué lugar turístico le gustaría visitar? O también, ¿qué le gustaría comer? Pues yo me imagino que Tengen Uzui, al tener tres esposas, pues necesita llevarlas a vista por el turibús, ¿no? Para andar por varios lados. Eso sí me gusta de Tengen Uzui, fíjate. Bueno, nada que ver en la vida real, ¿verdad? Yo no tendría tres esposas, yo tengo tres novias, ¿no? Fuertes declaraciones. Amigos del canal, recuerden que la quinta postura, el pilar del sonido, Tengen Uzui, extravagante, los saluda. Adiós. Y hablarles como se merecen, ahora sí. Nos encontramos aquí con Mark Winslow, que para quienes no lo ubican, ¿nos puedes hacer un favor para recordárselos? Pues es difícil, ¿no? Pero a ver, no sé, soy la voz de Tomioka, hago este pilar que es el pilar más feliz de todos los pilares. También soy la voz de Ciel Phantom Hive, de Kurushitsuji, hago, no sé, a Phineas ahora en Phineas y Fer. Tomioka diría algo así como concentración total, respiración de agua, cuarta postura, estoy en una entrevista. También él tiene la dirección de la serie. Cuéntanos, ¿cuál fue el sentimiento que te causó, pues, al tener esta dirección? Te voy a ser muy sincero, al principio no tenía idea de qué era, o sea, ya siempre lo cuento, yo veía que la serie no iba a trascender mucho y estaba haciendo otra, mientras tanto, sí, que se llama League of Legends. Entonces de pronto pues me dijeron, vas a hacer, o queremos que participes en esta, dije, bueno. Comencé a leer el manga, vi la serie y todo y pues me enganché, entonces me encantó y pues ahora le pusimos todo el amor para traerla en español. Veo, por ejemplo, aquí a un Rengoku y a una Nezuko. Entonces, me encuentro a muchos personajes ya de Kimetsu, incluso fuera de las convenciones, lo cual me parece pues impresionante, ¿no? Y ha llegado muy lejos. ¿Qué demonio es tu favorito? Pues tengo varios, pero Rui y Akaza son mis favoritos. Favoritas. Y también, por ejemplo, si tu personaje visitara la Ciudad de México, tú que lo conoces, ¿qué lugar le gustaría visitar? Lo he pensado mucho porque mi personaje, como lo dije, es el más feliz de todos los pilares, entonces es muy apático. Y su comida favorita es el salmón con rábano. Entonces lo llevaría a un lugar en donde tengan salmón con rábano, para que sea feliz. Para que sea feliz y donde no haya gente, ¿no? Principalmente. También, donde no se encuentre con Shinobu. Yo nada más les quiero decir que si ustedes creen que a todo mundo le caigo bien, a mí no me odia nadie. Encontramos aquí con Oni-chan, quien nos contestará una pequeña pregunta. Si los personajes de Kimetsu pudieran visitar otro universo de anime, ¿a qué anime te gustaría que fueran? Bueno, al menos el que traigo hoy, que es Suma, me gustaría que fuera a Shingeki no Kyojin, porque como es muy mala Kunoichi, sería interesante ver cómo logra sobrevivir ahí. Más bien, quienes sobreviven ahí también, ¿no? Exacto, me gustaría verla. Dale, pues muchas gracias y te agradecemos muchísimo. Nos encontramos aquí con Dolca Khan, invitada cosplayer del evento. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, con mucho ánimo. Si tuvieras la habilidad de Nezuko por hacerte chiquita, ¿en qué situación lo usarías? Pues yo creo que, híjole, está un poquito difícil. Puede ser cuando quisiera salir de algún conflicto y pasar desapercibido, así corriendo, escondiéndome, ahí podría ser. O para esconderme en lugares muy pequeños y escuchar algo, chismes, algo bonito. Para chismear, o sea, el poder de Nezuko está para chismear, para echar chisme a gusto. Así se dijo, así se hace. Amén. Pues muchas gracias y te vemos por acá. Aquí los veo, bye bye. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí con Martumi, ¿cómo están? ¿Quién es una invitada cosplayer de aquí del evento? Así que me gustaría saber, Martumi, si salieras con un personaje, ya sea en plan de amigos o en plan de parejas, quizás, ¿con qué personaje te gustaría? ¿Demon Slayer? Claro que sí. Con Inosuke. ¿Con Inosuke? O sea, ¿qué? Su espíritu animal, uy, para que me traiga de todos lados. Fuertes declaraciones por parte de nuestra cosplayer, así que ya lo saben, amigos. Bien, sí. Nos encontramos aquí con una de las hermosas Kunoichis. ¿Su nombre es? Hola, yo soy Lina.
Y pues para empezar, qué bien te ves. Y segunda pregunta, si tuvieras una técnica de agüita roja, ¿qué te gustaría? ¿Cuál te gustaría que fuera? A mí me gustaría algo así como algo ácido, algo eso, es como que me llama mucho la atención, es medio monstruoso. Para derretir gente. Sí, 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 totalmente. Igual o sea, tienes lo de para derretir gente, pero también puedes armas, ¿no? O sea, sí, ¿qué armas usarías? Yo me quedaría con las kunais, se me hacen muy útiles, se me hacen muy, muy fáciles de transportar y de esconder. Eso está interesante, ¿eh? Un demonio que aparte de ser demonio es un ninja, porque usaría armas de kunai. Exacto. Así que está. Igual pues algún saludo, alguna mención que quisieras dar a alguien. Pues un saludo para todos los que nos están viendo. Muchas gracias por estar por acá. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí con Kia. Y no es la marca de carros, ¿eh? Para que lo sepan. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Aquí pasándola bien en el evento. Te regalo la habilidad de hacerte chiquita como Nezuko. ¿En qué situación la usarías? O sea, ¿qué harías tú siendo chiquita como ella? Es que está muy práctica, mira, te puedes aprovechar los buffets el día del niño, que dice que los niños no pagan. Puedes recibir todos los regalos del día del niño, a todos lados a los niños les regalan cosas, te haces chiquito. No hay espacio en la combi, te haces chiquito. Sí tiene muchas utilidades, ¿eh? Sí, sería un gran poder. Ahí lo tienen, amigos, una gran lista para, pues, para sí. Nezuko, ¿no? Todo lo que se puede hacer siendo Nezuko chiquita. Y pues nos da mucho gusto de que estés aquí con nosotros. No, a mí me da mucho gusto que ustedes estén aquí. Muchas gracias. Adiós. Nos encontramos aquí con Kumi, otra cosplayer invitada del evento. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Súper bien. Por cierto, nos trae al Dr. Simi, así que aquí está. Aquí está. ¿También baila o no baila? Sí, así es. Si conocieras algún pilar o algún personaje de Kimetsu no Yaiba, ¿quién sería tu cita ideal? No sé, yo creo que pues Tanjiro. ¿Con Tanjiro? Sí, Tanjiro. ¿Por qué? ¿Qué te motiva o qué te gusta de él? Pues físicamente, no sé, me gusta su aspecto, es como... Su cicatriz, todo. Sí, todo. Todo de Tanjiro, ahí lo saben, amigos. Si la quieren conquistar, pues... Con cosplay de Tanjiro. Con cicatriz, quémense la cara o algo, pero ahí está. Con un tenedor. Con un tenedor. Ahí lo tienen, amigos. Nos encontramos aquí con Blue, quien tiene un precioso traje de... Shinobu Mei. Aprovechando que tienes un traje de Mei, por ejemplo, si tu personaje probara algún platillo mexicano, ¿cuál le recomendarías? ¿Qué crees que le gustaría a Shinobu? Híjole. Yo digo que es como... pasiva-agresiva. ¿Como un dulcecito picante? Ándale, un pozole, yo digo que un pozole. ¿Un pozolito rojo o blanco? Rojo. Un pozolito rojo para Shinobu, ¿no? Que pique, que pique, con orégano para que... Sí, mucho orégano. Para que quede. Ahí está, amigos, pues ya sabemos cuál sería el platillo favorito de Shinobu por nuestra preciosa mate. Ahora nos encontramos aquí con el jefazo Sakura Niapi, a la cual pues nos gustaría... Una pregunta, a ver, una pregunta que quede pues para el jefe, ¿no? Para el líder de los cazadores de demonios. Así que si pudieras inventar una respiración, ¿qué tipo de respiración sería? La de comida gratis. La de comida gratis. ¿Cómo sería esa, a ver? No sé, la verdad no sé. Nomás me llegó a la mente, no sé. ¡Ay, no sé! O sea, respiras y te llega la comida ya, ¿no? Sí, que todos los pilares me las tengan aquí. Todos los pilares se pueden a cocinar para pues el quefazo. Sí, aquí, en los piecitos. Ay, no, pues muchísimas gracias. ¿Algún saludo que quisieras mandar a alguien? A todos. Espero que vengan y que disfruten la convención. Ahí lo tienen, amigos. Todos vengan y disfruten de la convención. Porque se los encarga acá el líder. El patrón. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí con las Kunoichis y... Usui. Que por cierto es nombre de cosplay. Me llamo Pingui-chan en Instagram y en mis redes sociales, por si me quieren buscar. Ok, Pingui-chan. Yo soy Reina MX. Yo soy Oni-chan Ubu y vengo de Zumba, la mejor esposa. Uy, eso es falso. Mucho gusto, yo soy Mini Latte. Ahí lo tienen, está Usui con sus tres esposas. Si le quisiera regalar un regalo a sus tres esposas, ¿a qué le regalarías a cada uno? Por ejemplo, a ver, ¿qué le regalarías? Más armitas para que se ponga a entrenar y así. Oh, miren, qué buen regalo tiene a tu segunda esposa. Ay, ella es muy tierna, le regalaría así un peluche. Es que es muy tierna, me gusta mucho. Ella es como un peluche, ella sería tu peluche. Ella sería mi peluche, definitivamente. No me digas eso. Y a la tercera, que ya está poniendo celosa, ¿eh? Ya anda esperando, ¿eh?
Yo le regalaría... Ay, que eres muy bonita, amiga. Te regalaría... Ay, a ver. Te regalaría una cita. Una cita ideal, ¿eh? Pero ¿en dónde? Aquí la clave es en dónde, a ver. Donde ella quiera. Ahí lo tienen, amigos, porque es lo que le regalaré a sus esposas. Digo, las tienes que mantener consentidas, ¿no? Sí. Claro que sin mucho amor en la relación, así que aquí estamos. ¡Anime Flow! Me sentí como Rengo.